Bueno amigos, estamos en un video más aquí en Maná de Bendición de Dios. Lo encontramos aquí con Araceli. Así es, aquí venimos nuevamente a visitar a los abuelitos. La verdad venimos de parte de una suscriptora. Les traemos una bendición a los abuelitos. Vamos a pasar. Buenas. Buenos días, abuelo. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo está hoy? Por aquí. Les traemos. ¿No se imaginan qué les traemos ahí? ¿Ah? No. ¿No se imaginan qué viene aquí? No, así dice el abuelo, pero no se imagina más. No. ¿Qué es? ¿Qué es? Ya vas a ver qué es, abuelo. No se imagina. ¿No se imagina qué es lo que viene ahí? ¿Ah? No se imagina. No, 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 no escucha, no escucha. No, no. No oye, pero cuesta. Gracias a Dios los abuelos han sido bendecidos. Ajá. Gracias a Dios los abuelos han sido bendecidos. Pues ahí vieron el video de los abuelitos, el video que subimos, ¿verdad? De cuando se le trajo pues el dinero. Y pues este señor Rosario Navarrete, pues les ha mandado una bendición a los abuelitos. Me dijo pues de que le comprara unos tamales a los abuelos, ¿verdad? Y el resto del dinero pues se los voy a dar yo a ellos. Ella me dijo que le comprara queso. Bueno, ella dijo, ¿verdad? Que para que ellos compraran este queso, huevos, galletas, leche, lo que ellos necesitaban. Después me dijo ella que si yo podía comprárselos, pero lo que es queso y todo eso no le podemos traer, ¿verdad? Porque se le arruina. Se le arruina por el calor. Ajá, por el calor, como ellos no tienen refri, entonces no se le puede traer las cosas. Pero aquí pasan vendiendo de todas maneras, ¿va? Pasan vendiendo leche. Ah, sí, pa. Ajá, y como a ellos les gusta la leche de vaca, toman ustedes, ¿verdad? Gracias. Leche de vaca, ajá, entonces allá no se consigue la leche de vaca, y la leche de vaca ligero se arruina. Entonces por eso mejor yo decidí, mejor solo comprarle los tamales, y entregarles el dinero, ¿verdad? Para que ellos vean qué es lo que ellos van necesitando y ellos lo van comprando. Pues gracias a Dios aquí pues tienen tiendas cerca, ¿verdad? Hay varias tiendas cerca aquí, ellos pueden ir a comprar pues lo que ellos vayan utilizando. Así es. Bueno, ¿qué lo dice el abuelito? ¿Qué lo dice de esa bendición? Ah, sí, gracias. Buena bendición. Sí, ¿verdad? Que Dios lo esté ayudando. ¿Qué le puede decir a esa linda suscriptora que le ha mandado para los tamalitos? Los tamales. Gracias. Oye. Y aquí entrevistamos al abuelito también. ¿Qué nos dice el abuelito? Ah. Aquí hay que gritarle porque no oye bien. ¿Qué dice el abuelito? Ah, por aquí. Digo, malo. Malo, dice el abuelito. Hoy sí va a comer tamal porque usted, si le damos, o sea, si le decimos que compra, él no va a comprar. No, entonces mejor se los trajimos ahora. Entonces ayer ni era día de tamales, pero sí, después me recordé yo que sí era, no en todos lados hacen tamales, ¿verdad? Y una señora hizo tamales y fui yo a encargarlos para venir ahora. Entonces aquí le voy a enseñar los tamales, miren, estos son los tamales. Vienen 6 tamales, 3 para cada uno. Aquí están los tamales, miren. Están calientes porque yo los calenté temprano. Miren, aquí están los tamales. Cuestan 7 quetzales, cuestan los tamales allá. Tamales, lujo. 7 quetzales. Lujo, abuelito. 7, ya. Aquí me gustan los tamales. Aquí ya subieron. Ya. Mira, vamos a ver el abuelito, ¿qué lo dice aquí? Miren, me encantan los tamales. ¿Le gustan los tamales? Ah, ¿sí? Pues ahí vienen 3 para usted y 3 para su hijo. Miren, aquí están. Ahí se los comen, están bien calientitos. Ah, muy agradecido. Gracias ahí a esa linda suscriptora por ese apoyo para los abuelos, ¿verdad? Gracias. Por eso les digo, ¿verdad? Que siempre ahí, que pues si alguien caro. Pueda. ¿Cómo dice, abuelito? Muy caros los tamales. ¿Están muy caros? Cuestan 6. 7 cuestan. ¿Ah? 7 cuestan. Aquí van 6. Valían tal vez. 6 un tamal. Ya le subieron. Ya le subieron, sí, allá 7. Un tamalito vale 6. 7 vale. 7 vale.
7, vaya, vale. 7, si ya subió. Antes valía 6. Sí, ya subió. Muy caro. Muy caro, oye. Está muy cara la verdura. La Semana Santa, y claro, está carísimo el repollo, como el repollo. Yo sé que el repollo está más caro. Sí, así dicen que está caro. Todo, ahorita todo está subiendo más por los días también de la Semana Santa. Sí, pues. Sí. También les traje 10 quistales de francés. Aquí ahí tienen francés para que coman. Que coman, si no han comido, coman. Ahí está. Sí. Están calientitos. Si quieren, les servimos. Sí. Ah, huevito frito, dice el abuelito que dijo. Bien, bien. Ahí viene el francés. Mira, ahí está el francés que trajo para hacerlo. 10 quistales de francés para que coman para más tardecito, porque ustedes acaban de comer entonces. Acaban de comer, dice. Acaban de desayunar, ¿cómo es temprano? Sí, les trajeron huevito, dice. Comimos con la. Ah, es maduro, entonces. Ya. Ya. Ahí está entonces. Acaban de comer entonces. Acaban de comer. Bueno, gracias a esa linda suscriptora, ¿cómo se llama, Araceli? Rosario. Gracias a esa suscriptora, Rosario, que Dios me la bendiga y le multiplique, ¿verdad? 100 por 1, por mandarles esa linda colaboración a los abuelitos, y aquí está Araceli. Sí, pues ella. Aquí, pues, ya contando los billetes, sí, para los abuelitos. Sí, ¿cuánto les tengo que restar? Porque contando los tamales, ¿verdad? Uh-huh. Y pues ella mandó la cantidad de 251 quetzal. Gracias ahí, mire, pues que comparten los videos, ¿verdad? Pues más personas se unen para apoyar a los abuelos. Sí, gracias a Dios. Porque, quiera o no, pues miran la situación de los abuelos, pues ahí ya en su corazón nace de ellos, ¿verdad? Si desean mandar, pues, una ayuda para los abuelos. Correctamente, así es. Y de eso se trata, ¿verdad? De apoyar a los abuelos, porque ustedes saben de que ellos, pues, ya no pueden ir a trabajar. Sí. Sí, hacen un esfuerzo por salir a ganar, ¿verdad? Sí, porque el abuelito dice que el abuelito dice que él todavía va a trabajar a rajar leña, ¿va, abuelo? Espera, que a mí me gusta verlo, va abuelito. ¿Verdad que usted va a rajar leña, va a trabajar, va a rajar leña, va? A poquito rajo yo. ¿Pero raja? Así va. Hace un esfuerzo, hace un esfuerzo porque quiera o no, necesita pues comer, necesitan comer, entonces ellos un esfuerzo hacen. Sí, gracias. Ya vio, le duelen canillas. Entonces es mejor, ¿verdad? Pues ahí ya que ellos tengan su dinerito, ahí ellos saben cómo lo manejan, ¿verdad? Porque así, sí, ellos así saben qué es lo que más necesitan. Como les digo yo, y gracias, que Dios les multiplique grandemente a todos los que han apoyado a los abuelos, porque la verdad ellos ya no pueden salir a trabajar. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que las bendiciones siguen, bendito sea Dios. Ahí pues vieron el video de Ana Marixa, sí, también, ¿verdad? Y ahí pues vieron también y ya se unió otra persona. ¡Qué bendición! Y yo, pues, esperamos en Dios que sigan uniéndose, sí, para apoyar a estos lindos abuelitos. Ellos pues no pueden trabajar, pues él como pueden ver tiene unas grandes hernias, sí, también, ¿verdad? Ya no puede hacer mucha, sí, fuerza. ¿Verdad? Ya lo vimos nosotros, pues ahí pues él está muy malo, y el abuelito pues por su edad, ¿verdad? Por su edad, él ya no puede, ¿verdad? Pero aquí está, miren, dice que todavía raja leña, ¿va? No, si es chambeador, el abuelito es chambeador. Poquito. Los dos trocitos. Ah, los dos trocitos, ya. Los trocitos. Ya, está bueno, abuelito. Pero chambea, abuelo. Sí. Sí, todavía dice. Bueno, pues aquí estaba, como dijo ella. Bueno, pues aquí vamos con Araceli. Para los abuelos, dice, que compren sus tamales, jugos, galletas, sopas, huevos, quesito, café y leche. Va. Entonces le voy a hacer entrega de lo que, del restante. Aquí pues 10 de francés y en 6 tamales son... Mal. Ajá, son 48, 7. Ajá, 48 pues, más 10 son 58. 58. Sí. No, esa es la cuenta mejor. Para más, porque no voy a hacer con este tipo. Eso. Sí. 6 por 7, 42 son. Va, más, 42. Más 10, 52. 52. Entonces, ella mandó 251 quetzal. Le voy a hacer entrega a él. De los 200 quetzales al abuelito. El abuelito le va a hacer entrega porque él tiene que mandar a comprar lo que va a necesitar, ¿verdad? Entonces ahí ella no me dijo específicamente, ¿verdad?
me dijo al abuelito, al papá. Entonces, ¿cómo es lo mismo? Es lo mismo. El papá y el hijo es el que mira por él. ¿No? Entonces, yo pienso entregárselo a él, va. Está bien. Ajá, de todas maneras, él lo manda a comprar a usted, va. Ajá. Usted lo manda a comprar cuando necesite algo, queso o algo, lo que usted quiera mandar a comprar de comida. Eso le manda para que compre su comida. Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Eso. Otra cosa, los tamales muy caros aquí. Pero tamales ya les trajimos. Ya, ahora trajimos, sí, gracias. Tamales ya les trajimos, entonces. Sí. Esto ya solo para lo que usted necesite, si manda a comprar algo para cocinar. Huevitos por ahí. Ajá, tortillitas, lo que usted quiera mandar a comprar de aquí, de estos 200 quetzales. Para los dos, para que coman los dos. Sí. Uh-huh, para que coman los dos. Sí, correcto. Bueno, va a ser entrega de 100. Va, abuelito, abuelito, mire. Ay, gracias. Ay, abuelito, mire. Y otro 100. Como él es el de el jefe. El jefe, digamos, ¿verdad? Entonces él es el que... No, y el hijo, pues ahí él dice, está bien, dice. Sí. Se lo manda una suscriptora. ¿Ah? Una suscriptora que lo va a ver ahí a través del video, le manda, ¿qué le manda a decir usted a esa persona? Aquí, mire, allí lo va a ver, ¿ve? Ahí lo va a ver. Gracias. ¿Qué le manda a decir a usted a esa persona que le ha enviado su ayuda? Muy agradecido. Que la tenga a la entrada. Que la tenga de Dios, Cristo, la señora está en la nueva. Ella está en Estados Unidos. Ah, la yo creo que ahí no basta. Pero ahí lo va a ver, mire, ahí lo aquí va a ver. Ve, bueno, aquí ve. Ahí le manda saludes. Ahí mándale saludes. Ajá. Gracias. Ah, sí, pues. Ahí lo va a ver, por eso es de que le estamos preguntando qué le manda decir usted a esa persona que le ha apoyado. Sí, bueno, guárdese dinerito, abuelito, guárdese su dinerito, mire, guárdese dinero. Lo va a guardar. Sí, guárdelo. Ese es para que compre. Allí se le va a volar el aire, métalo aquí, ve. Sí, pues. Porque mire, esos 200 que sales es bastante. Sí. Bueno, ya con eso ya no van a poder, ya no van, con eso ya unos días no salen a trabajar. Ya no, no. Pues sí, ¿verdad? Ya les ayuda. Les ayuda. Sí, me imagínense qué bendición. Están siendo bendecidos ustedes, gracias a Dios. Es que ahí aguanta hambre uno. ¿Ya vio? Sí. Pero ahí si va a trabajar ya lleva su ya lleva para comprar su comidita. La comidita. Sí. Ajá. Muy agradecido. ¿Está feliz, abuelo? Ah, sí. Ay, vale. ¿Ya vio cómo es Dios tan lindo que nunca los abandona? Dios no los abandona. No, Dios no. Dios nos cuida. Sí, así. Dios nos cuida, Jesús. Y Dios. Así es, bueno. Muy agradecido. Bueno, entonces Araceli ya hizo entrega del dinerito y de los tamalitos, pues ¿qué lo dice el hijo del abuelito? Sí, gracias. Sí, Dios lo bendiga. ¿Y del dinerito qué lo dice, amigo? ¿Ah? ¿Qué lo dice el abuelito? ¿Qué le manda a usted dinero. A esa persona que les ha enviado esa ayuda? Pura bendición, gracias. Y usted ha traído también. Okay. Bueno, ahí lo vamos despidiendo ya con Araceli. ¿Qué lo dice Araceli? Sorprendida de también de esas grandes bendiciones que están llegando hacia el abuelito. Sí, ¿qué lo dice? Sí, la verdad que yo me sorprendí porque dijiste que cuando yo vi el mensaje, pues ella no directamente se comunicó conmigo, no me llamó, no, que yo vi el mensaje como a medianoche, lo vi, ¿verdad? Y yo, mire, le dije, ellos depositaron este dinero. Y cuando leo el mensaje, me dijo que era para los abuelitos. Y pues, venimos ahora, gracias a Dios, pues que usted también no fue a trabajar, ¿verdad? Pudimos venir a hacer entrega. Porque... Sí, correcto. Ajá. Es cierto. Y aprovechando también lo que se va a terminar, lo del baño. Así es, ahí los invitamos a que porque mire. Está señor. Lejos de allá de la casa, correcto. Está lejos, entonces. Está lejos. Por eso venimos hoy, está para bien. Aprovechar a hacer de una vez todo, ¿verdad? Sí, porque como está lejos, así pero no se gasta gasolina, ¿verdad? Así es. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Y pues seguimos gracias, siempre. Dios, ahí pues siempre motivando el Dios, chat, amigos. No se olviden dejar ese poderoso gracias, like. Abuelo. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Así es.